Luego de aprobar el presupuesto ordinario de 2017 para la Municipalidad de Pérez Zeledón, dos cuestionamientos aparecieron por parte de la bancada del Partido Liberación Nacional. El primer aspecto es que según los regidores se quedaron algunos proyectos sin contemplar dentro de los más de 9.209 millones de colones, tanto aquí en San Isidro del General como en los distritos. Nuestra fracción considera que en el presupuesto del 2017 faltó voluntad política para atender las necesidades económicas urgentes ya conocidas de proyectos municipales como la Escuela de Música Sinfónica y de Fudeviol. Lo mismo que en la asignación de recursos para el deporte, para asegurar una planificación deportiva cantonal acorde con el liderazgo y presencia que nuestro cantón está llamado a asumir en esta área, en el ámbito de los distritos y en su proyección nacional. El alcalde Jeffrey Montoya respondió a los cuestionamientos así. A ellos se les hizo saber, tuvimos una sesión de trabajo el día lunes 5 de septiembre, o sea, entregamos eso el martes 30 de agosto y el lunes 5 de septiembre tuvimos una sesión de trabajo línea a línea, detallando el presupuesto ordinario 2017. Y yo creo que esto tienen que saberlo los generaleños, es un ejercicio que hace mucho tiempo no se hacía. Ellos mismos lo reconocieron, muchos de los compañeros, en el sentido de que ni se incorporaba la parte técnica, ni tampoco el alcalde intervenía en lo que es esa discusión. Básicamente el presupuesto llegaba aquí, se conocía por unos pocos, se sometía a votación y se aprobaba. No en la línea de discusión que todos los 9 regidores están conscientes y claros de que se hizo este año, incorporando a la parte técnica, incorporando a la coordinación, al coordinador financiero, a la coordinadora presupuestaria, a la coordinadora de recursos humanos para cualquier duda que se tuviese en el tema de planillas, de remuneraciones, de recursos humanos. El segundo aspecto criticado es el incremento de salario que tendrá el alcalde y la vicealcaldesa dentro de este presupuesto 2017. Lo que sí nos sorprende a nosotros como fracción es cómo en la reciente pasada campaña política de la alcaldía, la actual administración atacó constantemente a la pasada administración por el aumento en el salario de la alcaldesa y la vicealcaldesa pasadas. En ese momento no era moral ese aumento, hoy sí es moral ese aumento. Aunque es de ley, pero hoy sí es moral para ellos. Montoya se defendió acusando que es un tema que viene desde la administración anterior. Al modificar esas escalas salariales, automáticamente existe una variante sobre el salario más alto del funcionario municipal que actualmente esté en la municipalidad. Y a partir de ahí se calcula el salario del alcalde. Hay una modificación en cuanto a ese aumento del salario por parte del alcalde municipal, que toma por imposición, por ley, automáticamente. Entonces hace que incremente el salario del alcalde. A raíz de esas sentencias en firmes dadas, ellos alegan en determinado momento de que no hubo voluntad por parte de esta administración. No hubo voluntad por parte de la administración anterior en hacer el proceso de contención. Ese es el término técnico que pude verificar con los compañeros abogados a lo interno, en donde pues no hubo nunca defensa de procurar que esa escala salarial no se aplicara. Otros regidores más bien llamaron la atención y pidieron unión y comunicación en vez de críticas. Que la fracción X o la fracción la otra tiene proyectos, sí, porque todos tenemos proyectos. El punto es que no se diga que el proyecto mío es más importante que el suyo, porque estamos por proyectos para el cantón. Y en su momento, en los próximos presupuestos, lo que vamos a tener que hacer es poner la balanza y decir, bueno, este proyecto es para el cantón, beneficia más, o es para un partido, o es por un partido. El presupuesto ordinario 2017 es de más de 9.209 millones de colones, el más alto en la historia de la municipalidad generaleña.